Dale, algo voy a empezar ya. Dale, dale, dale. Lázaro Piesté, de la casa combinado del este, edificio número 2, cuarto piso sur, galera 2431, donde me encuentro secuestrado desde el pasado año 2017, director del Partido Republicano de Cuba, la delegación del municipio de Herrera. El ciudad de La Habana, activo miembro del movimiento de realidad interna de la televisión y activista de los derechos humanos en las prisiones de Cuba. Denuncio que en hora de la mañana del lunes 16 de julio de 2018, el opositor político Meregito Bulleguer Deli fue golpeado y torturado. Lo dirigían a Honduce, en hora de la mañana, fue a las 7 de la mañana, al hospital Calixto García, y en el lobby del cuarto piso sur, que en el piso nosotros nos encontramos, el oficial jefe del grupo, nombrado Daniel, conjuntamente con el oficial ayudante del superior, y dos guardias más, le vaciaron un pomo de gas pimienta, conocido como spray, en la boca y dentro de su boca y en todo su rostro de su cara, realizando esta tortura contra el activista de la UNPACO, la autoridad carcelaria, el rojo de él esposado, esto se hicieron esposado. Pude verlo yo ayer en hora de la noche, que fuera con una pertenencia a unos medicamentos allá arriba al piso, con todo el rostro, tiene todo el rostro hinchado, hermano, lo tiene con moretones, y moretones en su cuerpo, y se encuentra en la celda de castigo, en la primera planta aquí del edificio número 2. Eso sucedió ayer. Y quiero denunciar que el secuestro y la desaparición de reo miembro activo de UNPACO, Giovanni Sánchez Valenciano. No sabemos aún su paradero, hermano, nosotros para jugar conocimiento mío, que lo hayan matado, que lo tengan escondido o preparado para realizarle cualquier tipo, tú me entiendes, de violencia contra él, que es lo que se dedican a hacer estas autoridades aquí, y mira toda esta violencia que se desata contra los rojos opositores que se encuentran en el edificio número 2, como lo que está pasando con Giovanni, con Duveguer, es debido a que los reos de distintos pisos, reos comunes, por supuesto, los cuales no se conocen su nombre, porque no conocemos su nombre, están lanzando octavillas, hermano, están lanzando pancartas que son de proclama en hora de la noche y en el amanecer, cuando son encontrados por la jefatura y demás oficiales que laboran en esta unidad, en este edificio número 2, parecen perros rabiosos, asustados para todos los pisos, sus reos paramilitares, que son los que iban de ellos en busca de los reos. ¿Sí me entiendes? Que lanzan estas octavillas, hermano, que no saben quiénes son. Y entonces las consignas, porque a mí me dieron una meta, dieron una consigna de eso, un preso, mire, tiene algunos distintos como abajo la mala atención médica, abajo el mayor José Luis, que es la unidad aquí, terrorista, sedictador, abusadores, abajo la dirección para el cemento penitenciario, que quieren médico que los atienda, que quieren que les den medicamentos, que se les asignan que no hay medicamentos, y que no quieren a este jefe de unidad, que es un ladrón y un descarado, y es un torturador. Yo que esto es lo que está verdaderamente, es lo que está pasando aquí en el edificio número 2. Y entonces, ¿qué es lo que piensan ellos? Que somos nosotros los reos opositores, ¿me entiendes, hermano? Sí. Eso es lo que está pasando. Porque a Duvergel le pasa, Duvergel está en la tortura, se Duvergel hace por gusto, hermano. Le vaciaron un pomo spray completo, de la población que por donde quiera, y lo han golpeado, porque ayer yo lo vi, lleno de monotones, hermano, cuando subió a pisar con unos medicamentos, alguna cosa, está lleno de monotones y está hinchado, y está en celda. Eso es lo que pasa, hermano. Ok, hermano. Dale, me saludo, hermano. Dale, un abrazo. Dale, chao.